Morena, el grupo parlamentario que controla la Cámara de Diputados, propone imponer una sanción de 20.150.000 pesos a los propietarios de las concesiones de las playas, quienes obstaculicen o impidan el paso de cualquier mexicano. Se sancionará con multa de 250.000 unidades de medida y actualización a quienes, siendo propietarios o estando autorizados para el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, impidan, inhiban, obstaculicen o entorpezcan por cualquier medio físico o acto las vías de acceso a la libertad de tránsito hacia y en las playas marítimas del litoral mexicano. Yadira Regalado Mardueño, diputada de Morena, en caso de reincidir en dichas conductas, se le sancionará con el retiro del título de concesión, permiso, autorización o acuerdo de destino, comenta la legisladora del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Te puede interesar? ¿Hay plagio en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que se sabe. Regalado Mardueño recuerda que en La Huerta, Jalisco, organizaciones civiles, ciudadanos comunes y pescadores acusan que 33 de las 36 playas están prácticamente cerradas al público. Incluso, las autoridades de ese municipio han cuestionado la evasión de las leyes en perjuicio de sus comunidades. En Akumal, Quintana Roo, decenas de personas han sido agredidas por su demanda legítima de acceder a las playas, según consta en denuncias interpuestas por los propios pobladores, así como la Unión Vecinal Solidaridad y la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos, agrega la diputada. En Ensenada, Baja California, son reiteradas las quejas por el cierre casi total a algunas playas donde, a despecho del respeto a la ley, existen casos de personas o grupos que llegan a cobrar entre 30 y 100 pesos para acceder a los balnearios naturales. Incluso, en el Congreso local se tramitó un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que haga valer el Estado de Derecho, añade Yadira Regalado. ¿Te puede interesar? Consulta de Tren Maya no es simulación. AMLO en Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit, se señalan en el primer caso acciones de concesionarios de terrenos aledaños al mar que se han adueñado de calles y avenidas para impedir a la población a transitar hacia algunas zonas costeras. Por otra parte, se cuestiona el desplazamiento de comunidades huicholes de sus lugares sagrados en Playa del Rey, explica. En Los Cabos, Baja California Sur, prolifera el malestar ciudadano por la falta de acceso a las playas, sobre todo de parte de hoteleros y concesionarios de espacios turísticos. También lo exponen especialistas en historia ambiental de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.